¿Qué tal amigos? Un video más para Dragon Car Motors. En este video interesante, pero muy sencillo y aparentemente demasiado sencillo, vamos a hablar de la bomba eh, de aire para inflar una llanta de un auto. Estamos hablando de una bombita, la clásica que ha existido durante décadas que los papás y los abuelitos ya llevaban en su coche. Estamos hablando de una bomba de esas, de tubular, donde tú pues con tus dos manos te apoyas y subes y bajas y subes y bajas hasta que se infle la llanta. Se supone que ya pasaron de moda, se supone que hoy existen las eléctricas que van conectadas directamente al, al encendedor del auto, más cómodas, y aún así estos secretos que vamos a dar en este video sirven precisamente también para esas bombas. ...porque si no se queman rapidísimo... ...y la gente no sabe ni qué pasó... ...y solo dicen salió mala... ...¿no?... ...entonces... ...pues también hay compresores... ...pero no cualquiera tiene un compresor... ...y menos vas a hacer un gasto para poder... ...cuando se te baje una llanta... ...y no lo vas a traer en el coche en carretera... ...así es que esta bombita está muy práctica... Entonces ...vamos a suponer un caso de carretera... ...donde se te pincha una llanta... ...se te baja la llanta... ...te diste cuenta que trae un clavo... Eh, pues tú puedes traer clavitos. Todavía le sacas ese clavo eh, con una herramienta que les voy a dar aquí, muy buena, que les va a costar alrededor de 35 pesos, muy barata, pero que les va a sacar del problema. Van a poder sacar ese clavo con una herramienta y con las pinzas. Y le pueden poner un clavo mayor para que obstruya el paso mientras llegan a una vulcanizadora para que se las parchen pero ahora está sin aire la llanta bueno pues hay varias opciones una es la del encendedor del auto y traer tu bombita chiquita que te cuesta mínimo 150 y para de ahí para arriba hasta 200 mil dos mil pesos dependiendo de la calidad del compresor que trae esa bombita es un compresor realmente pero se conecta al encendedor del auto la otra opción es un spray un spray un, una lata que también la conectas ahí a la a la a la, a la, a la a lo que es la válvula de la llanta y la abres y al momento que la estás conectando es como las latas de pintura empieza a salir toda la pues yo diría la porquería es como un chapopote que te va a sellar este la lata y a la vez te la va a inflar y la va a sellar para que llegue a, a, llegues a tu destino esa vale arriba de 100 pesos también varía el precio dependiendo la marca y la otra opción y la más sencilla pues es que traigas tu bombita clásica inflavalones, inflayantas de bicicleta. Entonces ahí están las tres opciones. En este momento vamos a usar esa opción de la bomba eh, como ejemplo de, de inflavalones, inflayantas de bicicleta. ¿Para qué? Para darle unos buenos tips que pues pueden ayudar a que funcione mejor y a que te dure más. Esa bombita. Comenzamos. Bueno, pues comencemos. Tip número uno: pues tienes que tener una bomba de prácticamente compra la nueva para traerla en tu coche. O sea, una bomba que no esté con las mangueras ya todas cuarteadas. Que cuando tú le pisas al, al a lo que viene siendo el émbolo, cuando empujas con tus manos, que no se salga al aire si tienes tapada la parte. Eh, de la punta con el dedo que no se salga el aire que no se fugue porque si se está fugando pues imagínate todo el 80% del aire que tú empujas se sale pues estamos fregados no sirve que esté en buenas condiciones punto número dos a la hora de conectar tu bomba la parte del que va a la válvula de la llanta tienes que checar que primero entre al grado de que salga aire de la misma llanta para que que se oiga el shhh para que quede abierto el paso y en ese momento ahí deteniéndole se cierra el seguro de la bomba y deja de salir. Eso va a garantizar que tengas bien abierto el conducto. Porque puede quedar semicerrado o cerrado total. Entonces, cuando tú estés echando aire, si no queda bien abierto, estás forzando la bomba porque es como si redujeras el tamaño de la. de la. de la de la manguera esto aplica también para las eléctricas que se conectan al encendedor si ustedes se dan cuenta en esas la mayoría trae un reloj que va midiendo la presión eh, que entra o que tiene de entrada tú la conectas esa sin encender el, el auto sin encender sin conectar a la corriente y te da la presión que tiene la llanta en ese momento si tú enciendes el auto y en lugar de que vaya subiendo despacito, se va hasta el tope, hasta rojo, que es peligro. Quiere decir que a la hora de tú conectar, eh, porque también trae su conector también para la válvula de la llanta, igualito que el de la bomba sencilla manual, pues quiere decir que quedó cerrado el conducto, que no alcanzó a empujar el pivote que viene en el centro de la válvula y que quedó cerrado. Estás forzando la bomba y se te va a quemar definitivamente así es que esa parte de que introduzcas bien el conector en la válvula para que apriete el pivote y salga aire antes de sellarla antes de ponerle el seguro es importantísima tip 2 y también muy importante cuando tú inflas una llanta de bicicleta eh, también le puedes meter las mismas, estoy hablando del máximo que tú le meterías a una llanta normal de auto, que son 40 libras, ya está excedido. Una, un auto debe traer, así sea camioneta o coche, debe traer alrededor de máximo 34 o 35 libras. Y hay coches que traen hasta 30 y hasta 28 libras, los coches más chicos. Entonces, las especificaciones vienen en la puerta, en el rebajo de la puerta. Cuando tú abres la puerta en una de las cuatro, sobre todo en la trasera, ahí viene una plaquita con las especificaciones de cuánto deben de venir tus llantas delanteras y traseras. Trata de respetarlas, sobre todo cuando vas a carretera. Si estás en la ciudad, pues dale un poquito más. Y si es la llanta de refacción, le puedes dar todavía un poquito más para que te aguante, pues a veces meses y a veces hasta años, sin bajar. Eh, mucho las eh, las libras de presión de esta. Entonces, una llanta de bicicleta llegas a las 40 libras, por poner ese ejemplo, porque si sí te las da una, una manual, una eléctrica, las más chafitas nada más te llegan a 34 o 36 libras, pero ya una de 400 pesos para arriba si sí te da las 40 libras o hasta un poco más. Entonces, 40 libras en una manual, en bicicleta llegas con 15. Eh, presiones 15 de que la subes y la bajas con el peso de tu cuerpo, con los dos brazos. Ya saben cómo son tubulares que sube y baja el émbolo. Con 15 repeticiones, llegas a las 40 tranquilamente. ¿Qué pasa en el auto? No puedes llegar con 15 porque no tiene la misma cantidad, aunque vas a buscar la misma presión: 40 libras. No tiene la misma cantidad de aire. Ese es el problema. Y unas bombitas de estas, incluyendo las eléctricas, pues es recomendable que le des 60, 60 empujones, 60 subidas y bajadas. Eh, considerando subida y bajada, una. 60 máximo. Para que la dejes descansar. Si tú tocas la base donde sale el aire de la bomba, eh, se calienta. Pues con 60 se va a entibiar apenas. Dejas descansar 60 y le vuelves a dar. ¿Cuántas veces tendrías que darle a una llanta que está totalmente baja eh, de un auto para llegar a esas 40 libras? Pues van a tener que ser alrededor de 200, 250 por 240 repeticiones. Entonces tú tienes que dividir eso en repeticiones de 60. Son aproximadamente 60 segundos. Dejas descansar 60 segundos tu bombita y le vuelves a dar. Obviamente la desconectas en ese momento para que no vaya a haber a salida. Y si tú escuchas que cuando tú le dejas de dar y no la has desconectado, dice oye shh, que se está saliendo, es que tu bomba no está sellando correctamente en la válvula y entonces vas a tener que trabajar el doble la válvula se va a forzar el doble y si tú le quieres dar el todo a que llegue a 40 desde cero a una llanta normal de auto o de camioneta pues vas a tener que darle esas 200 300 este repeticiones de un jalón y lo más seguro es que esa bomba acabe tronando por el exceso de calor en la base acabas quemando el los, las gomas que trae en el interior de la bomba y adiós te va a servir para una ocasión y vámonos por eso te digo haz periodos de 30 segundos por, de trabajo por 30 segundos de descanso y el último tipo importante pues es que traigas tu calibrador que vale alrededor de 21 pesos 30 pesos máximo es tu medidor de presión el clásico que lo conectas al, a la válvula eh, una vez que ya terminaste de inflar, y te va a marcar las libras que están eh, ya en la llanta, hay que meterlo derechito para evitar que se esté saliendo el aire a la hora de hacer presión y de que aviente el émbolo bien con la presión correcta sin fugas, con calma, derechito, para que entre bien, y eso es importante porque así es como te vas a dar cuenta en cuanto quedó esa bomba, esa bomba, esa llanta ahora. A la hora de terminar de inflar pues es importante que le pases salivita, si tienes jabón, jabón, pero si no salivita bastante para que entre ahí en la válvula y veas si no está saliendo el aire. Y si está saliendo el aire agarra la llavecita esta que te, que te voy a poner que vas a ver aquí en el video y háblele tantito a la válvula y vuélvela a girar, cerrar en el sentido de las manecillas del reloj como cualquier tornillo. Lo vas a girar porque así es como funciona ese pivote dentro de la válvula. Trae una gomita dentro, lo que vas a hacer es presionarlo más, como cuando tienes una fuguita en la llave del agua, pues la cierras un poquito más. Es exactamente lo que vas a hacer y vuelve a probar que ya no haya fuga. En el 90%, 99% de los casos es solo la presión de apriete lo que hace que se fugue el aire por esa válvulita. Claro que si tú vas a la vulcanizadora te van a decir... Ya no sirve joven, este hay que cambiarla, le salen tanto, te cobran tanto el cambio que hay que desmontar la llanta, te o sea, te va a salir caro más la compra de la válvula nueva. Eso normalmente es válido cuando la válvula está rota, como en mi caso, eso sería lo ideal porque si sí está rajada la válvula ya está muy envejecida, pero el pivote no tiene fuga. Y cuando la válvula está bien, pues solo es cuestión de que con este aparatito lo puedas apretar. Ellos lo podrían hacer, pero les conviene cobrarte más, como siempre o casi siempre. Bueno amigos, pues ahí están los tips importantísimos. Este, si, si recuerdo algún otro tip, ya lo sacaré en un video próximo, más renovado el video, pero por lo pronto aquí les dejo las imágenes para que ustedes chequen más o menos cómo se hizo todo esto y cómo llegamos a las 40 libras en una camioneta Navigator de tres y media toneladas sin subir con gato ni nada. Así es que ahí les va el video. Bendiciones a Dios, suscríbanse. Comenzamos. Muy bien amigos, pues aquí tenemos esta llanta que se nos bajó en el transcurso de la noche. Aparentemente, en este caso no es real porque esta llanta lleva varios tiempo baja, baja y tiene un problema en la válvula que está dañada. Pero lo vamos a agarrar de ejemplo para una llanta que no se baja completamente y que tarda en bajarse. Que la mejor la dejaste toda la noche y se bajó y ni siquiera hasta abajo, sino un poquito. Bueno. Pues lo primero que hay que hacer es revisar la válvula. Esta tiene una poquita de fuga. Porque no solo puede bajarse por las caras o por la válvula. Sino por un clavo que entró en el piso, etc. Pero la cuestión es que para que tú la lleves a inflar. Bueno, pues en este momento. Por ejemplo, tenemos esta herramienta. Esta herramienta está muy, muy buena. Te va a servir para aflojarla. Utilizan los, los de la vulcanizadora para aflojarla. Válvula, la, el pivote que está dentro de la válvula para que el aire salga y entre más fácil. Nuestro caso es darle una aflojadita y una buena apretadita para qué? Para que garantizar que por ahí no salga ninguna eh, cantidad de aire. ¿Por qué? Porque tiene una gomita. Es como la llave del agua cuando tú la aprietas, pues deja de gotear. Pues lo mismo pasa con el aire. Ya garantizado eso, ahora sí vamos a traer nuestra bomba. De, pero para esto queremos saber qué presión tiene ahorita para poderla ir midiendo. Y vamos a tener una bomba de bicicleta de las común y corriente que es manual. Ya sabes, le pones el pie abajo y con los dos brazos le empiezas a subir y a bajar usando el peso de tu cuerpo. En este momento le estamos midiendo el aire en libras, libras pie. Normalmente le, le, le manejan como le llaman libras. Y aquí podemos ver que tiene aproximadamente unas 16. Cada rayita son 2 libras. Así es que tiene 10 más 2, 4, 6. 16 aproximadamente libras. O sea, se está baja considerando que debe tener, pues para que ruede bien, pues arriba de las 28 libras. Así es que con que le metamos unas 12 libras hasta 10, el coche va a rodar perfectamente, no se te va a dañar la, la llanta porque no está tocando el ring y vas a poder llegar a donde te la parchen, la quitan, le ponen un buen parche, la revisan bien, le ponen parche donde esté el hoyo y listo, como nueva. Y así no tienes que hacer uso de... Poner, quitarla, poner la refacción y llevarte la llanta pues a parchar pues sería más complicado sobre todo para una mujer porque a veces las tuercas y hasta para un hombre porque solo traes una llave de cruz o una L para aflojar las tuercas y a veces están súper apretadas por culpa de que la llevaste a la vulcanizadora y ahí le metieron pistola de aire y luego utilizan la presión que usan para un camión por ejemplo en tu auto pues queda apretadísima eso también hay que tener mucho cuidado con quién la llevas. Y si te la, el apriete te lo hacen manual, mejor que no utilicen pistola de aire. Bueno, ahorita ya acabamos de echarle aire. Eh, ¿Cuántas? Es recomendable 30. ¿Para qué? Ahorita estoy tocando en la parte baja de la bomba que no se alcanza a ver bien para tocar la temperatura. Y ya hice la prueba y si tú le das 60 eh, bombeos en 60 segundos. Eh, suficiente para que te suba alrededor de 3 libras la dejas descansar 60 eh, segundos para qué que es un minuto es poquito pues lo, sirve que descansas tú y descansa la bomba y se enfría para evitar que se dañe porque se puede dañar básicamente por la temperatura en una bicicleta en 60 segundos ya la inflaste en 30 segundos 30 bombeos pero en un auto pues ya te digo son aproximadamente 3 libras las que sube cuando tú bombeas con esta bomba. En este momento estamos revisando la medida. Eh, a cuánto subió. Acuérdense que teníamos 16. 16 libras. Cuánto tenemos ahora. Alcanzan ustedes a ver ahí. A ver si lo puedes. Si se acerca. Ahí está. Ya está tocando el número. ¿Cuál? El de 20 libras. Así es que tenemos 20 libras. ¿Cuántas subió? 4 libras en un bombeo. Le damos otro. Seguramente vamos a llegar a las 23. 24 libras. Y la siguiente, que sería la tercera, podríamos llegar. Aquí ya estamos midiendo porque ya hicimos la prueba. Ya volvimos a bombear. No aparece en el video, pero volvimos a hacer 60 bombeos. ¿Y a cuánto subió? Ya tenemos ahí 10, 20, aproximadamente 22, 24, 26 y hasta se alcanza a ver un poquito más. 27 libras en este caso. 27 libras que fueron primero 20 y ahorita subió hasta a 27 ya. Pues vamos bien, se está inflando rápido. Depende también mucho cuando tú le pongas la, la, la bomba, la conectes a la válvula. Que entre bien, que, que oigas hasta que sale el aire antes de apretarla, el segurito que trae. ¿Para qué? Para que quede abierto totalmente el, el paso del aire y no te obstruya y sea más duro bombearle. Porque se calienta más y entra menos aire. Ahí ya se hizo otro bombeo de 60 segundos, ya llevamos aproximadamente 4, 4 bombeos. Y estamos en 10, 20, no se alcanza a ver, 30 y qué. Mm, ahorita ponemos la imagen acá. Tiene que, ahí está. 32 libras. 32 libras ya. Con eso es suficiente para que te vayas. Pero nosotros queremos llevarla hasta 40 libras con esta bombita. Así es que vamos a seguir bombeando. Hay que meterla bien. Oyeron que se oía ya la salida del aire. Ahí es donde se aprieta. Para garantizar que esté totalmente abierto el conducto y entre mejor el aire. Es importante. Y ahorita estamos bombeando 60. Si las contara son alrededor de 60 bombeos, 60 segundos. Teníamos cuánto dijimos? 32 libras, ¿verdad? Vamos. Vamos a ver a cuántas llega en este momento. Lo dejemos en tiempo este, real para que vean el bombeo. Creo que es la única parte del video donde se ve el bombeo real. Ahí estoy tocando aproximadamente a las 30 bombeos y ahora vamos a echar los otros 30 para completar los 60 bombeos 60 segundos y si teníamos creo que si era 32 vamos a subir ahorita como a 36 aproximadamente 35 36 vamos a ver ahorita en cuanto queda y vean cómo va subiendo y no, está, no estamos usando ni gato o sea, con el peso, y estamos hablando de una camioneta pesada de tres y media toneladas, es una navigator que es pesada, si sí es la parte de atrás, trae menos peso, pero aún así se puede inflar igual. El secreto para lograr el inflado con este tipo de, de, de bombas que la puedes traer muy fácil en tu coche, en tu camioneta, pues es hacerlo 60 segundos de inflado, 60 segundos de descanso. Vamos a ver en cuánto va. Es importante que la metas derecho para que no se pierda el aire. Ahí hasta le estoy poniendo el seguro ya como si ya me di por que ya está bien. Vamos a ver cuánto tiene. Mm, también está borroso. 10, 20, 30. Y... No alcanzo a ver cuánto tiene. Ahí está la imagen. 32, 34, 35. O sea, teníamos 32, subió 3 libras más. Vamos en 35. Pero estamos en necio que la queremos llevar a 40 para probar que si sí puede llegar a 40 con este tipo de bombita. 40 cuánto debe llevar una llanta? Pues varían, pero una camioneta normalmente se le puede subir hasta 40 por el peso para que ruede mejor. Eh, el límite máximo son 44, pero si la traes en la ciudad, puedes andar con 40, y si se te llega a bajar un poquito, pues te aguanta muy bien. Pero normalmente se inflan a 30-32 grados, 32, grados, 32 este, libras. Y en carretera, pues hay que respetar esa, esa presión. ¿Dónde dice la presión que deben llevarle las llantas traseras y delanteras de un auto? En el rebajo de las puertas, cuando tú abres la puerta, ahí va a haber una plaquita en una de las puertas. Normalmente es del lado del conductor, ya sea la delantera o la trasera, y ahí te dice cuánto es lo que debe de llevar. Entonces aquí no alcancé a ver, pero creo que sí llegamos a 40. Amigos, nos vemos en la próxima. Adiós.